Seguidamente, la fracción a pie de la Guardia Entrante accede a la plaza a paso ordinario, al mando de su comandante, con la siguiente composición. Escuadra de gastadores y unidad de música de la Guardia Real y una compañía de fusiles compuesta por personal del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y del Espacio. Tras la fracción a pie de la Guardia Entrante, accede a la plaza la fracción a caballo, compuesta por banda de guerra de clarines y timbales, sección del escuadrón de sables de la Guardia Civil y dos piezas de artillería de la sección hipomóvil de la Batería Real. Thank you.
A continuación, la bandera nacional se incorporará a la formación con los honores reglamentarios. La bandera y el escudo, junto con el himno, son los símbolos nacionales y merecen nuestro máximo respeto y veneración. Por ello, rogamos a todos los presentes que reciban a la enseña nacional, emblema de la patria y de su unidad, en pie como expresión de admiración y respeto a cuanto representa. ¡A la bandera! ¡Presente! ¡Guardias reales! ¡Soldados! ¡Guardias civiles! ¡Viva España! ¡Viva! Thank you.
Escoltados por la sección de motos de la Guardia Real, sus majestades los reyes, acompañados de sus altezas reales la princesa de Asturias y la infanta doña Sofía, efectúan su llegada a la plaza de la Armería, donde recibirán los honores militares correspondientes. Al bajar del vehículo, en el patio del príncipe, su majestad el rey recibirá novedades del GEMAR. En breves momentos se llevará a cabo el acto de despedida de la bandera. Rogamos a todos los presentes que la despidan en pie y en silencio. ¡La bandera! ¡Presenten! ¡Ah! ¡Guardias reales! ¡Soldados! ¡Guardias civiles! ¡Viva España! ¡Viva!
El coronel jefe de la Guardia Real dará novedades y solicitará permiso a su majestad el rey para iniciar el relevo solemne. En breves momentos, la patrulla Águila sobrevolará la plaza de la Armería, iniciando con ello el relevo. Thank you.
tropas de artillería que, conducidas por sus respectivos jefes de pieza, se dirigen hacia la Plaza de la Almudena. En la fachada de palacio podemos ver a nuestros alabarderos. El origen de su nombre forma parte de la historia de nuestra unidad, que se remonta al año 1504.
Federación de los Ejércitos y de la Armada, hoy nos acompañan el Regimiento y Memorial del Rey número 1, la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid y la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio.
Todas las unidades que han participado en el relevo se encuentran en estos momentos en formación. Los comandantes de ambas guardias, tras mandar sobre el hombro, como dice la antigua ordenanza, se saludarán haciendo visible con ello la entrega del servicio. Seguidamente, darán novedades del relevo al coronel jefe de la Guardia Real. El coronel jefe de la Guardia Real dará novedades del relevo y solicitará permiso a Su Majestad el Rey para retirar la guardia.
Guardia entrante. ¡Sobre el hombro! ¡Ah! Guardia saliente, precedida por la escuadra de gastadores y la unidad de música, se dirige hacia la Plaza de la Almudena a paso ordinario y desde este lugar a la Plaza de Oriente, donde realizarán la tradicional revista de armas. A la fracción a pie le siguen las fracciones a caballo de la Guardia saliente y aquellas de la entrante que no han ocupado puestos de centinela. Thank you.
La fracción a pie de la guardia entrante desfilará a paso ordinario para retirarse hacia el interior del palacio. El acto militar ha finalizado. Dado el carácter extraordinario de la celebración, le recordamos que esta tarde, a partir de las 21 horas, tendrá lugar un concierto interpretado por la Unidad de Música de la Guardia Real en la Puerta del Príncipe de la Plaza de Oriente, al que podrán asistir todo el personal que así lo desee. Buenos días y muchas gracias.
doña Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados. Don Pedro Royán, presidente del Senado. Don Cándido Conde Pupil, presidente del Tribunal Constitucional, y doña Clara Martínez de Careaga. Don Vicente Aguilar, presidente del Consejo General del Poder Judicial, y doña María Felisa Herrero. Don José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y gran canciller de la Orden del Mérito. Doña Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado. Doña Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas. Don Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y el general Fernández Calvo. Don Ángel Gabilón, defensor del pueblo, y doña Carmen Gallardo. Don Antón Costas, presidente del Consejo Autonómico Social, y doña Monserrat Pérez. Otros titulares de los poderes del Estado y de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional desde la proclamación. Don Mariano Rajoy y doña Elvira Fernández Balboa. Don Jesús Posada. Don Pachi López. Doña Ana Pastor y don José Benito Suárez. Doña Merichel Batet. Los condes de Badrán. Don Manuel Cruz. Doña Pilar Llop y don Javier López. Don Ander Gil. Don Francisco Pérez de los Cobos. Don Juan José González Rivas y doña Gloria Sancho. Don Pedro González Perrijano y doña María Martín del Beso. Don Carlos Cruz. Don Rafael Mozo y doña María Isabel Arias. Don José Manuel Romay Becaría y doña Pilar de la Colina. Don Miguel Herrero y Rodríguez de Niño. Doña María Teresa Fernández de la Vega. Don Ramón Álvarez de Villar. Doña María José de la Cruz. Don Eduardo Torres Dulce y doña Lourdes de Osuín. Doña Consuelo Madrigal y don Eduardo Bermúdez. Don Julián Sánchez Melgar y doña Lidia Barrera. Doña María José Segarra. Doña Dolores Delgado y don Baltasar Gafo. Doña Soledad Becerril. Don Francisco Fernández Manuel y doña María Luisa García. Don Marcos Peña y doña María del Carmen Sánchez Ruiz. Condecorados y familiares. Don Abdelkader Chahid y don Alí Mohamed. Don Alejandro Gallego y doña Rocío Villar. Doña María José Arbués y don Javier López. Don José Luis Fosso y doña María Cruz Fosso. Doña Tamara Fernández y doña Lucinda Fernández.
doña Isabel María Vicens y doña Antonia Fornari. Don Esteban Arostegui y doña Virginia Sosa Torres. Don José Luis Quiñones y doña Cristina Fau. Doña Elizabeth Suárez y don José Juan Cruz. Doña Emma Salvador y don Antonio Gilabert. Don Fernando Reinares y doña María Eugenia González. Doña Felisa Padilla y doña María José Calle. Doña Rocío Mora y doña Rocío Nieto. Doña Arancha Vega y doña Adriana García. Don Calixto Herrera y doña Pilar Teresa Díaz. Don Ángel Pérez y doña Concepción Marcos. Doña María Esther Cubo y don Luigi Espoto. Don Francisco Bárcenas y doña María Victoria Sánchez. Y doña Sonsoles Vela en representación de don Vicente Berenguer Solís. Doña Susana Funes, esposa del jefe de la Casa de Su Majestad de Rey. Don Jaime Alfonsín, consejero privado de Su Majestad del Rey, doña Natalia Blanca. Don Luis Cuesta Cines, canciller de la Orden del Mérito Civil. Doña María Sebastián de Ite, embajadora secretaria de la Orden del Mérito Civil. La princesa de Asturias y la infanta doña Sofía. Majestades, altezas, autoridades, señoras y señores, bienvenidos al acto de imposición de condecoraciones al mérito civil con motivo del 10º aniversario de la proclamación de Su Majestad el Rey ante las Cortes Generales. 10 años de reinado en los que los ciudadanos han enfrentado retos difíciles con gran entereza y responsabilidad, mostrando la fortaleza y la solidaridad propias de una sociedad cuya madurez reside en su voluntad de crecer y ser mejor, y en la que millones de personas que contribuyen de manera silenciosa al crecimiento común hacen que todos nos sintamos orgullosos.
En este acto, la sociedad española agradece y reconoce, como ejemplo de muchísimos otros, a un grupo de ciudadanos cuya laboriosidad o capacidad han sido puestas de manifiesto en bien del interés general. Por ello, Su Majestad el Rey quiere celebrar este día de especial significado para la corona condecorándolos, ya que con su actividad diaria suscitan y construyen una sociedad mejor basada en los valores de libertad, de responsabilidad, de solidaridad y de tolerancia, enunciados como inspiradores en su discurso de proclamación por Su Majestad el Rey. Nuestra cultura democrática es más tolerante gracias a la labor de organizaciones que trabajan para procurar una sociedad más libre, como la que dirige Abdelkader Chaib Hadou, quien, nacido en el seno de una familia de 14 hermanos, comenzó a trabajar a los 15 años como peón de obra. En 2011, junto a su gran amigo y uno de sus hermanos, fundó la Asociación Cultural Al-Idrisi, centrada en fomentar la convivencia entre las cuatro culturas para la integración de los jóvenes que viven en Ceuta. También los servidores públicos trabajan cada día para que nuestra sociedad sea más libre y solidaria, contribuyendo a su bienestar y a su calidad de vida. Es el caso de Alejandro Gallego Cuevas, funcionario de carrera que trabaja en la Consejería de Educación de Cantabria. A lo largo de su trayectoria de 4 décadas, ha demostrado su vocación de servicio y su predisposición para ayudar y contribuir a mejorar el sistema educativo. El estudio y el fomento de nuestra historia y nuestra cultura cohesionan nuestra sociedad. La oscense María José Argüez Gracia pasó su infancia en el pequeño pueblo de Voltaña, donde se despertó su amor por los libros, el arte, la arqueología y la historia. Después de licenciarse en Bellas Artes y especializarse en restauración arqueológica, regresó a su tierra, al Museo de Huesca, desde donde contribuye a la recuperación de nuestro patrimonio y al conocimiento de nuestro pasado. Igual que lo hacen tantos que protegen y fomentan las tradiciones propias de los pueblos de España, como José Lois Fosso Rivas, quien nació en Romeo de Caurel, Lugo, y cuyo amor por los instrumentos tradicionales le impulsó a crear una escuela de gaitas y a formular una metodología que se materializó con su libro Os Segredos da Gaita, traducido a varios idiomas. El peso de sus raíces y su pasión por la gaita le devolvieron a Galicia, desde donde dirige la Real Banda de Gaitas de Ourense, con la que ha recorrido los 5 continentes. En esta sociedad más libre y responsable, las metas son más fáciles de alcanzar. Así, muchos emprendedores jóvenes se han comprometido con la creación de empleo. La ingeniera asturiana Tamara Fernández Fernández es hija de un minero y mecánico que le transmitió su pasión. Es socia y fundadora de Ingenio City, surgida de la competición bianual MotoStudent entre alumnos de universidades de todo el mundo. Junto a sus 4 socios, desarrolla proyectos dedicados a la economía azul, centrados en el I+D propio. Están especializados en la náutica de competición, la industria naval de barcos de carga y las energías renovables, como la energía solar flotante. También, desde el entorno rural, se ha fomentado la innovación y se ha creado un empleo responsable apostando por la agricultura sostenible o la mejora de nuestra ganadería, sin olvidar el bienestar animal. Nacida en Selva, Mallorca, Isabel María Vincés Gelaver recibió de sus padres su amor y su pasión por la agricultura. Hoy preside la empresa familiar AgroMallorca, en la que trabajan también sus hijos y donde presta especial atención a la formación continua como herramienta de desarrollo en el mundo rural y a que se visibilice el trabajo de las mujeres en todos los escalones de la agricultura, incluyendo la dirección. En el ámbito rural vasco, el veterinario Esteban Aróstegui Tolibar
colabora con las Fuerzas Armadas en su labor de apoyo a los ganaderos para la mejora de la cabaña equina. Comprometido con el bienestar animal, trabaja de manera desinteresada con universidades españolas, contribuyendo a la formación práctica de un gran número de jóvenes. De igual manera, José Luis Quiñones Plaza está comprometido con la gestión sostenible de nuestros recursos naturales. Llegó a Extremadura en 1996 junto a su mujer Cristina para crear una empresa de fabricación de envases de PET y descubrió el cielo extremeño. Su primer observatorio en casa se ha convertido en Entre Encinas y Estrellas IAI, la compañía de alojamiento de telescopios más importante de Europa. Bajo el manto de Estrellas de Extremadura han desarrollado, además, infraestructuras turísticas que atraen a miles de entusiastas de la astronomía de todo el mundo cada año. O Elizabeth Suárez Vargas, cuyo compromiso social se muestra en la recuperación de hábitats naturales con infraestructuras sostenibles para luchar contra el cambio climático. Trabaja en el ámbito académico y empresarial con aplicaciones de la madera técnica para una construcción eficiente y baja en emisiones de CO2. Es, además, coordinadora técnica del proyecto Life Madera para el Futuro, que contribuye a la recuperación de las choperas de la Vega de Granada. Nutricionista y dietista en la Agencia de Salud Pública de Cataluña, Gemma Salvador Castell muestra su responsabilidad social promoviendo hábitos de vida saludable con iniciativas como la revisión de menús escolares para promover pequeños cambios para comer mejor, los primeros campamentos lúdico-educativos para jóvenes con diabetes o el proyecto Barcelona Comparte la Comida para reducir el desperdicio alimentario en grandes hoteles y canalizar excedentes a entidades sociales. Como su mujer y su hermano, Fernando Reinales Hernáiz, heredó la pasión por ayudar. Su padre fue camillero de la Cruz Roja en los años 30. Empezó a colaborar con Cruz Roja como conductor para llevar niños al colegio, algunas veces en su propio coche, y asumió la presidencia de Cruz Roja La Rioja en el año 2003. Ha vivido una crisis económica, otra sanitaria y varias guerras en distintos países que han hecho llegar a cientos de refugiados a La Rioja. Pero su objetivo siempre ha sido el mismo: atender a los más vulnerables. Nunca quiere dejar de ser voluntario, la mejor muestra de solidaridad. Solidaridad como la de Felisa Padilla Muñoz, que está dotada de una sensibilidad especial para saber dónde se la necesita. Todos en Melilla, especialmente en el barrio Monte María Cristina, la conocen por su dedicación altruista y su trabajo incansable para lograr la integración y la dignidad de las personas más desfavorecidas. O la solidaridad de la madrileña Rocío Mora Nieto, luchadora incansable en defensa de los derechos humanos y contra la trata y explotación de las personas. Su vida y su lucha contra la trata y explotación de mujeres y niñas le han llevado a estar siempre al lado de las supervivientes, sus verdaderas heroínas, sirviendo de puente entre las administraciones públicas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Fiscalía contra la trata y los organismos que luchan contra este grave delito internacional. Y también la del sacerdote Vicente Berenguer Llopis, nacido en Teulada, Alicante, en 1937, que, convencido de que la educación es un medio fundamental para erradicar la pobreza y promover el desarrollo y el bienestar, ha consagrado sus esfuerzos durante décadas a impulsar la apertura de escuelas y la escolarización de los más jóvenes en Mozambique, donde ejerció su labor durante 50 años. La edad y la salud de don Vicente le han impedido acompañarnos y lo representa hoy su sobrina Sonsoles Vela Masó. El deporte es un vehículo para promover la solidaridad y así lo demuestra Arancha Meca San Martín,
cuyas pasiones son el judo y ayudar a los demás. Como entrenadora de judo, su idea de impartir clases en un centro de educación especial fue un éxito y la Federación Navarra de Deportes Adaptados quiso contar con ella. Así descubrió su otra vocación, ser profesora. Tras graduarse como maestra, da clases y dirige a grupos de personas con discapacidad intelectual y autismo, que consiguen mejoras físicas y psicológicas. Solidario es el psicopedagogo Calixto Herrera Rodríguez, que nació en Santa María de Guía, Gran Canaria, y en sus más de 40 años de experiencia docente ha podido comprobar cómo la pérdida, la muerte y el duelo inciden gravemente en la salud mental de niños y jóvenes. Con su proyecto para reforestar la esperanza y promover la resiliencia en las escuelas, acude cada día a las llamadas de los centros educativos de todas las islas, con la mirada y el alma puestos en acompañar a los niños con el corazón roto en los momentos más difíciles. Su Majestad el Rey afirmaba que una nación no es solo su historia, es también un proyecto integrador, sentido y compartido por todos que mire hacia el futuro. Reconocemos esa mirada en Ángel Pérez Ruzafa, que tiene una trayectoria repleta de artículos publicados y tesis dirigidas, pero sobre todo su actividad está enfocada en el impacto positivo de la ciencia puede tener en la sociedad. Experto en ecosistemas marinos, ha dedicado su vida a la laguna que le vio nacer, el Mar Menor, y a estudiar el funcionamiento de las lagunas costeras para poder hacer compatibles las actividades humanas con la conservación de estas joyas de la naturaleza. También vemos esa mirada en aquellos que dedican sus esfuerzos a la investigación científica, como María Esther Cubo Delgado, doctora del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Burgos, experta en trastornos del movimiento y en el estudio de enfermedades como corea de Huntington o Parkinson. Su dedicación y rigor la han convertido en un referente en el campo de la investigación en España. Y en los que hacen de la innovación su vocación, como el castellano manchego Francisco Bárcenas Gertrudis, que vinculado a la afición aeronáutica familiar, trabaja junto a su hermano en su empresa especializada en el diseño y fabricación de centros mecanizados y es pionera en impresoras 3D. Han desarrollado impresoras únicas y punteras vendidas en el mercado europeo y en América, entre otros muchos proyectos. Así, los 19 ciudadanos que reconocemos en este acto encarnan, por su trayectoria y méritos, los valores que inspiran el reinado de Su Majestad el Rey. Sus Majestades los Reyes y sus Altezas Reales, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía, ocupan a continuación su lugar de honor. La Orden del Mérito Civil tiene por objeto premiar a las personas que muestran constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes. Por tanto, en reconocimiento de los méritos y circunstancias relatados, Su Majestad el Rey, su Gran Maestre, ha tenido a bien otorgar el ingreso en la Orden de don Abdelkader Chaib Hadou. Don José Lois Foxo Rivas.
don Fernando Reinares Hernáiz. Doña Felisa Padilla Muñoz. Don Ángel Pérez Ruzafa. Don Vicente Berenguer Llopis, representado por doña Sonsoles Vela Masó. Don Alejandro Gallego Cuevas. Doña María José Arbués Gracia. Doña Tamara Fernández Fernández. Doña Isabel María Vicens Gelabert. Don Esteban Aróstegui Tolívar. Don José Luis Quiñones Plaza. Doña Elizabeth Suárez Vargas.
doña Gemma Salvador Castell. Doña Rocío Mora Nieto. Doña Arancha Meca San Martín. Don Calixto Herrera Rodríguez. Doña María Esther Cubo Delgado. Don Francisco Bárcenas Gertrudix. Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía regresan a su lugar. Toma la palabra Su Majestad el Rey. Presidente del Gobierno, Presidente del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo del Poder Judicial, Ministro y Canciller de la Orden del Mérito Civil, autoridades, condecorados, señoras y señores. Sean todos muy bienvenidos al Palacio Real de Madrid en un día que es muy especial para la corona. Y sé que lo es también para vosotros, queridos condecorados, puesto que acabáis de recibir un reconocimiento al mérito civil por obras e iniciativas que han tenido un impacto positivo y extraordinario en la sociedad. Nos sentimos muy honrados por celebrar este día con vosotros. Así lo hemos querido la reina, la princesa Asturias, la infanta Sofía y yo mismo, para felicitaros y agradeceros vuestro ejemplo. El mérito que se os reconoce es valioso y nos lleva a reflexionar sobre cómo los ciudadanos, sin importar su origen, condición o profesión, sois tantas veces actores protagonistas del bien común, tejiendo la fibra social con esfuerzo, con ética y humanidad, ayudando a construir un país mejor.
Hoy, hace 10 años, fui proclamado rey ante las Cortes Generales tras prestar el juramento previsto en nuestra Constitución. Aquel 19 de junio de 2014, compartí con todos los españoles mi compromiso firme de total entrega a España, fundamentado en el texto constitucional. 10 años ante la historia puede no parecer un periodo extenso, pero en términos constitucionales, institucionales y personales, supone ya un tiempo suficiente para hacer balance con serenidad y perspectiva. A la Constitución y a sus valores me he ceñido y me ceñiré siempre en el cumplimiento de mis responsabilidades. Son guía para el ejercicio de mis funciones. Fue y es el compromiso de un rey constitucional que trasciende la exigencia del deber. Lo es también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español al que me debo. Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra en la década transcurrida, en la que he procurado que este propósito se consolidara en todas mis actuaciones como jefe del Estado. Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Esa actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos. Implica esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es y en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar. Coherencia e integridad son los criterios sobre los que deben basarse siempre los actos de la corona y el ejercicio de las funciones que la Constitución le encomienda a la Jefatura del Estado. La corona contribuye así, por su vocación integradora, a la estabilidad de nuestro sistema institucional y a la cohesión de nuestra sociedad. En todo este tiempo he contado con el gran apoyo de la Reina. Con voluntad, dedicación y sensibilidad, su actividad institucional ha contribuido enormemente a dar visibilidad y atención a las necesidades de las personas, especialmente las más vulnerables. Del mismo modo, hemos contado la Reina y yo con el creciente apoyo de nuestras hijas y queremos que este sea también un aniversario especial para ellas. Junto a los jóvenes de su generación, han empezado a vivir y comprender, con necesario espíritu crítico y afán de aprendizaje, las realidades de nuestra vida colectiva y las complejas dinámicas del mundo. Señoras y señores, durante estos años, el servicio, el compromiso y el deber han sido los pilares de mi desempeño como rey. Por ello, servicio, compromiso y deber es el lema que he elegido para este aniversario. Servicio porque es inherente y parte medular del propósito de la corona, que está siempre en permanente proceso de adaptación para afrontar los retos y dificultades de nuestra sociedad. Servicio que se impregna de los intereses, inquietudes y aspiraciones de todos los españoles. Compromiso entendido como obligación asumida. Compromiso con nuestra Constitución, con los valores que sustentan nuestra convivencia democrática y con los principios éticos y morales que consideramos universales. Y es un compromiso que tiene continuidad en la princesa de Asturias, como quedó de manifiesto en su juramento como heredera de la corona ante las Cortes Generales al alcanzar la mayoría de edad. Y deber, porque del sentido del deber emerge la voluntad de actuar siempre del modo más correcto y de cumplir las obligaciones de manera íntegra y ejemplar. Por tanto, servicio, compromiso y deber son elementos inseparables de un todo. Actúan en equilibrio y se refuerzan entre sí y articulan el ejercicio de mis responsabilidades en defensa de los intereses generales de España. Señoras y señores, queridos condecorados,
La corona se debe a la sociedad y por eso hoy sois los protagonistas. El reconocimiento de vuestras trayectorias es un homenaje a las personas que en su quehacer diario son reflejo de los valores en los que se asienta la fortaleza de nuestra sociedad. Nos acompañáis 19 mujeres y hombres de diferentes lugares de España, distintas generaciones y vidas diversas, pero con algo muy importante en común: vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, vuestra actitud nos mejoran a todos. Promovéis las mejores virtudes cívicas que revierten en beneficio del conjunto de la sociedad y refuerzan nuestra convivencia democrática. Sois necesarios, sois importantes. Vuestra condición, vuestra convicción y sentido del deber demuestra que siempre hay referentes. Gracias por proyectar esperanza. Gracias por devolvernos el optimismo. Gracias por ser ejemplares. Y gracias por fomentar el valor de la cohesión, que es lo que permite que las sociedades sean más sólidas, más fuertes. De ahí viene el término solidaridad, lo que asegura que nunca perdamos de vista las desigualdades sociales y las demandas de los colectivos más vulnerables. Vuestras acciones solidarias son lo que mejor define el capital cívico y social de nuestro país. Estoy orgulloso de la sociedad española a la que me honro en representar y servir. Estas condecoraciones al mérito civil reconocen lo que hacéis y lo que sois, y son la muestra de que hay millones de españoles que, igual que vosotros, trabajan con esfuerzo para ser mejores y para hacernos mejores, para conseguir una sociedad más libre, más responsable, más diversa y más tolerante. Un futuro esperanzador que se construye cada día y que nos retrata como la gran nación que somos. La unidad que nace y se afianza sobre la base de esa solidaridad y de ese servicio a los demás, lleno de respeto y tolerancia, es el mayor valor que tenemos, porque una sociedad fuerte y cohesionada es capaz de hacer frente a cualesquiera desafíos que puedan surgir. Solidaridad, unidad, diversidad son valores que están protegidos en nuestro texto constitucional. Servicio, compromiso y deber son principios de acción que guían la labor diaria de la corona. Sobre esta base, seguiré adelante con mis obligaciones inherentes a la jefatura del Estado. Vuestra conducta, queridos condecorados, es una gran inspiración en este desempeño y nos transmite la confianza para seguir trabajando por nuestro país, por nuestra nación, por España. Muchas gracias. El acto ha finalizado. Gracias.
menos de ti. Por favor.
Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía. Un minuto más antes de iniciar la comida. Bienvenidos de nuevo. Un placer teneros a todos alrededor de esta mesa. Presidente, autoridades, queridos condecorados e invitados. Veréis que la distribución es un tanto original o distinta, porque, bueno, debido a la naturaleza de esta celebración, estamos la reina y yo aquí, pero las Infanta Sofía está al fondo y la princesa también está al fondo. De alguna manera queremos que todos estén en el mismo plano y están intercalados todas las autoridades de hoy y de a lo largo de estos 10 años intercalados con los condecorados en el día de hoy. Era una manera también de mezclarnos un poco más y poder tener conversaciones y conoceros un poquito más y apreciar aún más de lo que ya se ha dicho sobre vuestros perfiles, vuestras trayectorias y vuestras obras. Y bueno, permítanme antes de el brindis también agradecer cómo a lo largo de estos últimos días tantas personas, tantas instituciones, tantas entidades de la sociedad civil se han sumado a la celebración y queríamos agradecerles también personalmente su cariño, su apoyo y su felicitación por este 10º aniversario. Y bueno, pues ahora ya toca el brindis, así que permitidme que lo haga en honor de los 19 hombres y mujeres que hoy han sido condecorados y que, como la cifra bien indica, representáis a toda España, uno por comunidad o ciudad autónoma. Y también por vuestras familias que os acompañan aquí, aunque no todas, claro, no todas las familias, pero una representación. Y por todos los españoles, al fin y al cabo, que se ven reflejados en vosotros. Vuestros actos nos inspiran a todos. Vuestro espíritu de servicio es un modelo a seguir para cada uno de nosotros. Así que brindemos todos juntos por lo que hacéis, por cómo lo hacéis y todos juntos por España. Por España. Salud. Mamá, papá, majestades, perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles. Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre,
por nuestros reyes. Porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos. Mamá, papá, gracias. Yeah.